congratulations to everybody involved in this tremendous achievement. For me, it's really an incredible thing that it's happened in my lifetime. Bueno, el bosón de Higgs fue importante por varias razones. La primera es entender que el modelo estándar, que es el modelo más exitoso que tenemos hoy para entender lo que tenemos alrededor, que es el universo, era una de las pocas partículas que está predicha en ese modelo y que no se había descubierto experimentalmente. Por lo tanto, su descubrimiento es una vez más una verificación experimental de que ese modelo funciona muy bien. No hay una relación, digamos, estricta en el sentido de que el bosón de Higgs nos esté explicando el Big Bang. El modelo estándar nos explica el universo unos momentos justo después del Big Bang. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que son una gran satisfacción para los que trabajamos en este campo, que al final puede parecer un campo que es realmente cerrado y muy científico, y es que somos altamente conscientes de que muchas de las cosas que necesitamos desarrollar, bien para los aceleradores o los detectores o toda la infraestructura de computación que necesitamos para analizar los datos, tiene implicaciones directas y muy rápidas en la sociedad. Yo creo que el ejemplo más conocido por la gente es la web. O sea, la web es un protocolo de comunicación que se creó en el CERN para que los científicos que habían contribuido a un experimento tuviesen en tiempo real acceso a los datos, y daba igual que estuviese sentado en una oficina del CERN que estuviese sentado en una oficina en España o en Estados Unidos o en Japón. Era una comunicación inmediata y muy clara. Y eso es una de las cosas que hoy en día ha cambiado la sociedad completamente. Lo mismo ocurre con los sensores o con los aceleradores. Los aceleradores, de hecho, es una tecnología que la gente no se da cuenta, pero la estamos utilizando continuamente. Cuando vamos a un hospital para tratarnos por cáncer, cuando pasamos una frontera y nos están haciendo escáneres de las cosas que llevamos en las maletas, a los camiones. Es toda una tecnología que tiene implicaciones directas y muy rápidas, y mucha gente no sabe que son cosas que se han desarrollado en el CERN. Bueno, el LHC es el Large Hadron Collider, que es el gran colisionador de hadrones. Gran colisionador porque son 27 kilómetros de acelerador, y de hadrones porque lo que hacemos colisionar son protones, que son partículas que llamamos hadrones porque están compuestas de quarks. Yo creo que es uno de los proyectos más grandes en la historia de la humanidad desde el punto de vista científico, y el LHC como máquina es el instrumento más grande que jamás se haya construido. Hay que tener en cuenta que es la parte del acelerador y la parte de los detectores, que son las que registran las colisiones, las que nos permiten, los instrumentos que nos permiten hacer física en ese acelerador. Ahora mismo estamos en el hall de los imanes. Los imanes son, en el caso del LHC, que es el Large Hadron Collider, son los componentes principales del anillo, porque permiten mantener las partículas dentro del circo, del casi círculo, que no es enteramente un círculo. Tenemos instalados un poco más de 1.232 dipolos, 15 metros de longitud, 35 toneladas cada uno, y unos 392 cuadrupolos que permiten focalizar, es decir, mantener las partículas dentro de los paquetes para que no las perdamos a lo largo de las horas. En esta maqueta, que es una maqueta cortada para permitir a los técnicos formarse antes de ir a trabajar en el túnel, tenemos aquí lo que llamamos la cámara de vacío, y dentro de esta cámara de vacío tenemos una pantalla de haz en donde circula. Tenemos un haz en esta cámara y otro haz en la otra. Y alrededor de esta cámara de vacío tenemos las bobinas del imán que permiten generar el campo dipolar, que es el campo que mantiene las partículas dentro del anillo. A nivel de potencial, a pesar de los excelentes resultados que hemos tenido este año con el LHC, hemos alcanzado probablemente algo como el 2% del potencial de la máquina, que va a seguir operando hasta el 2036. Yo creo que el CERN tiene varios aspectos que son realmente bastante interesantes, la forma de hacer ciencia.
La primera es que es una organización sin ánimo de lucro, que está pagada por los Estados miembros, en los que realmente es una estructura absolutamente democrática. Segundo, la magnitud de los experimentos, no solo los retos científicos, sino las dimensiones. Cuando hablamos de un acelerador de 27 kilómetros, estamos hablando de una cantidad de componentes que es realmente increíble y de alta, alta tecnología, que no se utiliza en otros campos del conocimiento. Hay una de las cosas que está muy clara: en el CERN hacemos desarrollos para ciencia básica que evidentemente tienen un impacto en la sociedad, pero nunca con fines militares, por ejemplo. Y yo creo que esa es una de las grandes apuestas de Europa, así como en Estados Unidos mucha parte del desarrollo tecnológico está dirigido por los avances militares. En Europa yo creo que podemos estar orgullosos de decir que el avance científico tiene como objetivo final la ciencia, el conocimiento. Estamos en la sala de control de todos los aceleradores que hay en el CERN, que hay muchos, no solamente el gran colisionador, el LHC, que es el más conocido. En la sala de control de los aceleradores trabaja el grupo de operación. Somos ingenieros, físicos y técnicos, cuya misión es garantizar la operación de todo el complejo de aceleradores con la máxima eficiencia posible. Y la eficiencia está medida en la cantidad de horas que das física a los experimentos. En un día, pues tenemos 2 horas y media donde no hay el acelerador, está preparándose para las colisiones, y 10 horas de colisiones. Ese es el ciclo normal. Operar un gran acelerador como el LHC no es muy simple, no consiste en apretar un botón y todo funciona. Hay muchos pasos a respetar antes de poder declarar colisiones en los experimentos, que es el objetivo final de nuestra máquina. Los detectores son, digamos que las cámaras fotográficas que tenemos en el acelerador para registrar lo que pasa en esas colisiones. A mí siempre me gusta comparar, por ejemplo, si cojo el detector Atlas, uno de los 4 grandes detectores, con cámaras de fotos. Yo la que llevo en el bolsillo, la que llevamos todos, es una cámara de fotos que registra fotones a cierta velocidad y con cierta resolución. Hoy en día, pues 8 o 10 millones de píxeles. Un detector de partículas es exactamente lo mismo, pero no solo registra fotones, sino que va a registrar todo tipo de partículas, las partículas estables, los muones, los piones, los protones, los electrones. Las registramos todas, pero con una precisión enorme. Una cámara, como he dicho, tiene 10 millones de píxeles. Nuestros detectores de partículas tienen hasta 100 millones de píxeles. Y no solo en eso batimos récords, sino también en la velocidad a la que tomamos esas partículas. Las colisiones en el LHC son cada 25 nanosegundos y nuestras cámaras, por lo tanto nuestros detectores, tienen que registrar esa información a esa misma velocidad. En el caso de Atlas, realmente es una maravilla de la técnica, en el sentido de que es un detector de partículas que está instalado a 100 metros bajo tierra con unas dimensiones espectaculares. Son 25 metros de diámetro, 40 metros de largo, 7.000 toneladas de tecnología, 3.000 kilómetros de cable. Es una aventura que se ha construido con centenas de institutos y de colaboradores de todo el mundo. Estamos en el centro de cálculo, o el centro de datos del CERN. Aquí se reciben todos los datos de los 4 experimentos, de los 4 detectores. Después de las colisiones se hace un filtrado. Se selecciona un 1% de todos los datos que se producen en las colisiones, buscando colisiones nuevas que no estén almacenadas todavía. Este filtrado se hace de manera electrónica e informática en los experimentos, y aquí nos llega un 1% de los datos, que equivale a un DVD por segundo, más o menos. Todos los días del año, día y noche, estamos recibiendo datos siempre que el acelerador está funcionando.
Entonces, aquí en el CERN, con toda la capacidad que tenemos, que a día de hoy tenemos 15.000 servidores que más o menos tienen 200.000 núcleos y crecemos cada día, solo podemos hacer el 15% del análisis de todos los datos que genera el LHC, y cada año hay más datos. Entonces, lo que se hace es esta capacidad de computación que se necesita, en vez de tenerla toda centralizada aquí, que no es posible, se distribuye en centros de cálculo alrededor del mundo, cerca de donde están los científicos, los físicos que necesitan hacer este análisis. Desde luego, en el campo de la física, una de las cosas que es más espectaculares es que en los últimos años hemos entendido que solo conocemos el 5% del universo. El resto del universo lo tenemos dividido en otras dos categorías misteriosas que se llaman la materia oscura y la energía oscura. Y realmente, evidentemente, hay teorías en papel que explican qué podrían ser ese 95% que no entendemos, y nuestra función en el CERN es intentar verificar experimentalmente esas teorías. Esa es una de las grandes preguntas. Por ejemplo, nosotros hoy estamos operando el LHC y vamos a seguir operándolo por 2 años más, hasta el 2018. En el 2018 tenemos lo que llamamos una parada técnica en la que vamos a mejorar tanto el acelerador como los detectores. Por lo tanto, hay toda una comunidad de científicos que están, a la vez que operamos, estamos desarrollando nuevas tecnologías. Y hay una parada similar preparada para el año 2025, donde vamos a hacer realmente mejoras espectaculares tanto en la máquina y los detectores para poder tener más colisiones, lo que llamamos más luminosidad en los aceleradores, lo que nos permite tener un acceso mucho más fácil a la física. Más estadística significa una mejor comprensión de la física y mayor acceso a posibles descubrimientos. Yo creo que estamos todos convencidos de que es el camino a seguir para poder aportar respuestas a esas preguntas. Vodafone One, el todo en uno de última generación.